¿Por qué es mejor utilizar FreeCAD y no otra herramienta de diseño? FreeCAD es libre, multiplataforma y de uso muy extendido, de forma que se puede encontrar mucha información en Internet sobre él. La ventaja sobre programas como OpenSCAD es que se pueden diseñar sistemas complejos, no solo piezas aisladas. La idea es estrenarlos en el mundo del diseño CAD con una herramienta que es muy conocida en el mundo Maker y que les va a permitir tener en su repertorio de herramientas una herramienta que normalmente es de las más difíciles de adquirir. La idea es que con esa herramienta puedan diseñar todas aquellas piezas que ellos necesiten para la competición. El casco del barco, algún soporte para el timón o para la bandera o cosas por el estilo. Cualquier tipo de pieza que puedan necesitar y que necesiten hacer a medida y que puedan después imprimir con una impresora 3D. El diseño en 3D CAD CAM, en general, no solo en FreeCAD, es una herramienta muy útil en cualquier proceso de fabricación. En este momento, con la popularidad y abaratamiento de las impresoras 3D, es fácil pasar de un diseño en ordenador a su materialización. Dentro del mundo de diseños de programa 3D hay dos opciones: los programas de diseño 3D de tipo orgánico o natural y los programas de diseño 3D de tipo industrial, ¿vale? FreeCAD es de tipo industrial, significa que está pensado para crear piezas que se van a utilizar de alguna forma en un entorno de producción o con mecanizado. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que vais a tener medidas, ¿vale? Vais a trabajar con medidas, con distancias, con milímetros, con centímetros. Crearéis piezas siempre pensando en la idea de que esas piezas vayan a ser fabricadas en algún momento, ¿vale? Los programas de diseño natural o orgánico son los programas en los que se crean modelos pues de figuras animadas, de personajes, los personajes de videojuegos, las animaciones que veis en las películas de Hollywood, de cualquier otro medio, están hechos con programas de diseño orgánico. Un ejemplo de un programa de diseño orgánico es Blender. ¿Os suena Blender? Vale. Pues eso, con Blender hacéis cosas así como si estuvieras modelando casi como arcilla, y con FreeCAD trabajaremos más con cosas en plan planos, cortes, extrusiones, etcétera, ¿vale? FreeCAD es libre, es gratuito y funciona en todas las plataformas que hay. Hay un concepto fundamental en FreeCAD que son los bancos de trabajo. Los bancos de trabajo son distintos apartados de FreeCAD donde se hacen cosas específicas. Los bancos de trabajo se seleccionan aquí. Si pincháis en el desplegable, veréis las opciones. Y os asustaréis porque veréis que hay muchas. Vale, nosotros vamos a utilizar solamente dos: Part Design y Part. La idea de esta sesión es que sea muy práctica. Al principio enseñaremos un poco cuáles son las distintas partes de la herramienta, cómo se acceden a las distintas opciones, pero una vez hecho eso, pues vamos a ir ya con diferentes ejemplos que se pueden encontrar en el diseño de, por ejemplo, el barco solar, por ejemplo, el timón, cómo queremos hacerlo. Entonces, eso, primero tendrá una idea, un pequeño bosquejo de cómo lo quieren hacer, y entonces rápidamente con lo que les vamos a presentar van a ser capaces de hacerlo ellos, y en donde tengan más dificultad pues estaremos aquí para echarles una mano. Imprimir piezas es relativamente sencillo y por tanto conocer diseño e impresión 3D puede ser útil para la fabricación de una embarcación u automóvil. Vamos a explicar brevemente los conceptos básicos con los que podréis realizar el diseño de un casco de un barco. Se utiliza la versión FreeCAD 0.19. Part Design, ambiente de diseño. Podemos crear inicialmente el panel solar. En este caso mostraremos directamente cómo diseñar el casco de una embarcación. Creamos objeto casco. Croquis dentro del plano IZ. Para crear la cuaderna se usa una polilínea sobre el eje horizontal. Tenemos un semicasco y duplicamos. Añadimos restricciones: ancho 250 milímetros,
radio 68 milímetros. Alto 75 milímetros. Creamos simetría. Unimos puntos con la restricción de coincidencia. Cuando el boceto está totalmente restringido, aparece con color verde claro. Multiplicamos cuadernas, sketch. Renombramos proa intermedia. Posición Z más 450 para desplazar la cuaderna hacia proa. Reducimos el ancho a 180 milímetros. Creamos la punta de la proa y la duplicamos. Más 600 milímetros. Punta tiene que tener los puntos unidos con rectas. Hay que eliminar los arcos. X 2 milímetros. Z 60 milímetros. Z 35 milímetros. Tenemos tres cuadernas. Hay que hacer lo mismo hacia popa. Para ello, duplicamos la cuaderna principal y la renombramos. Z menos 450 milímetros. Ancho 250 milímetros. Ahora vamos a volver a duplicar la cuaderna central. Solamente el boceto.
llevamos hasta la posición Z menos 600 milímetros, que es simétrica respecto a la punta de la proa. Renombramos y editamos. Milímetros de ancho, 50 milímetros de alto, que requiere cambiar el radio de curvatura a 49,5 milímetros. Cola más achatada. Por lo tanto, igualamos. Cerramos y tenemos todas las cuadernas. Construir casco a partir de las cuadernas con interpolación. Vamos añadiendo las distintas secciones. Ya tenemos añadida la popa final y así vamos añadiendo las siguientes. Se ve dibujado nuestro casco. Lo que ha hecho el FreeCAD es interpolar automáticamente las cuadernas trazando una línea continua y suave, y así crear nuestro casco. Damos a OK. Ahora podemos ajustar el casco editando en las cuadernas lo que necesitemos. Y por fin, casco finalizado. Y sobre este boceto inicial se pueden hacer todas las modificaciones que se quieran, desde añadirle una quilla, añadir cuadernas antes de interpolar, etc. Y finalmente, guardamos proyecto. La impresión en 3D no es más que la capacidad de realizar piezas volumétricas a partir de un dibujo hecho por un programa de diseño o dibujo. Para poder imprimir un dibujo hecho en cualquier programa de diseño en 3D o de un dibujo en 2D que podamos extrusionar, o sea, levantar en el eje Z, hay que tener en cuenta varios factores. Que el modelo de la impresora en 3D es por adición, o sea, una capa de material encima de otra para formar el volumen, y el material a utilizar PLA. Y que no todos los archivos que son dibujados en programas al uso son legibles o compatibles, y hay que tener en cuenta esta cuestión para guardar el archivo en la extensión adecuada. Consideramos que puede ser muy útil imprimir piezas para la competición de la regata solar, porque podemos imprimir piezas útiles y funcionales o simplemente decorativas, como por ejemplo cajas para proteger los componentes electrónicos, soportes para los motores, quilla, alerones, hélices, etc., o un logo que sea bien visible y que no importe que se moje. Cando diseñamos una peza nun programa de diseño 3D, o que facemos é exportar un ficheiro en STL que consiste nunha nube de puntos que me marcan cal é a superficie exterior. O seguinte paso é coller ese ficheiro en STL e pasar un programa de laminado. O programa de laminado que fai é coller ese objeto e dividilo en capas. Esas capas son as que vai ir imprimindo a impresora unha por unha.
tenemos que configurar cuáles son los parámetros que le tenemos que indicar a máquina para que siga esas instrucciones. Para poder imprimir, necesitamos pasar un fichero STL del diseño a un formato G-code, que es lo que da las instrucciones a la máquina sobre las coordenadas en las que debe situarse el nodle para extruir el filamento, la velocidad, temperatura, etc. Todos estos parámetros tenemos que ajustarlos en un programa de laminado, y Ultimaker CUDA es uno de ellos. Y además funciona muy bien para muchos tipos de máquinas, aunque existen otros programas con los que podemos hacer lo mismo. Lo importante es conocer bien qué parámetros son los más adecuados para la pieza que queremos imprimir y para que el resultado sea óptimo y no tengamos problemas de impresión o, en el caso de tener algún problema, sepamos identificarlo y solucionarlo. Tener una configuración adecuada a la hora de laminar la pieza que queremos imprimir es casi tan importante como tener la impresora bien calibrada. Una configuración deficiente o que no se adapte a las características de nuestra impresora y nuestra pieza va a dar como resultado impresiones de mala calidad. Para saber los parámetros exactos con los que nuestra máquina trabaja bien, no queda otro remedio que hacer pruebas hasta conseguir los valores a los que saquemos la máxima resolución. Inicialmente, Ultimaker CUDA nos ofrece una configuración recomendada para nuestra impresión. Pero podemos personalizar nuestros parámetros para así optimizar la calidad de la impresión y el tiempo de impresión en la opción Personalizado. Podemos configurar muchos parámetros, pero los más importantes son la altura de capa, perímetro y capas superiores e inferiores, relleno, densidad y patrón, temperatura de impresión, retracción, velocidad, soporte y adherencia a la placa de impresión. Imos ir vendo os parámetros de impresión un por un y ver o que significan. Entón, a calidade eu non lle chamaría calidade, sino lle chamaría pues, altura de capa, que é o que imos facer. Ven? Podemos ter cousas con unha altura de capa moi fina que poña moita calidade, pero que a peza me quede un churro de moi mala calidade. Ou podemos ter unha altura de capa elevada, pero a peza moi ben impresa, de moi boa calidade. Entón, eu non lle chamaría calidade. A altura de capa é a peza. Vai se ir dividindo en distintas capas e vamos a marcar que altura queremos. Los valores de este parámetro estarán comprendidos entre 0,1 y 0,4 milímetros. Una misma pieza tardará el doble en 0,1 con respecto a 0,2 milímetros. Las calidades altas solo deben ser empleadas en figuras con una geometría compleja. Con una geometría sencilla, como por ejemplo un cubo, no merece la pena. La recomendación es imprimir entre 0,1 milímetros y 0,2 milímetros. Atendiendo a otros parámetros de impresión, se pueden conseguir acabados muy buenos a la altura de capa de 0,25 milímetros o incluso mayor. Hay que tener en cuenta que el valor de la altura de capa no debe ser igual o mayor al diámetro de la boquilla, ya que esto puede dar como resultado piezas quebradizas o con rajas entre las capas. Si des facer un cilindro, un cubo que sexa coas paredes verticais, poñedelle altura de capa grande, porque non se vai notar a diferencia entre poñer a pequena ou grande. E vai ir moito máis rápido, pero imaginadevos que tedes que facer esa peza ao final superfina, non vamos a poñer 0,1 a todo hasta arriba, porque tardaría un montón de horas. Entón hai unha opción que é utilizar capas de adaptación, que está ao final. En las impresiones que están haciendo los asistentes de este taller, no hay fallos de impresión, pues las bases de las impresoras están bien niveladas y ajustadas y las piezas están bien configuradas. Imos nivelar, entonces, importante, si una pieza pequeña no es tan importante, pero si quieres imprimir una pieza que ocupa toda la cama, es importante que esté bien nivelada, porque si hay más distancia en Z de un lado que de otro, que va a producir que no queda bien pegada y se me levante. Y una pieza grande que va a elevar horas de impresión, si se me levanta no me da impresión, pues acabamos con ella. El error está en la impresión de este portalápices.
es una pieza impresa utilizando el modo de espiralizar el entorno exterior, por lo que la pared es muy fina, 0,4 milímetros de espesura. Se utilizó un fichero G-Code que ya estaba almacenado en la tarjeta de la impresora. El mayor problema fue que la impresora estaba en una mesa que no estaba bien asentada y vibraba mucho con el movimiento del extrusor, y todas esas vibraciones se transmitieron a la pieza. Al tratarse de una pieza con paredes muy finas, no quedan bien asentadas unas capas sobre otras. Otro problema es que la temperatura por defecto de este G-Code es de 205 grados, excesiva para el filamento cargado en la impresora, que necesitaría unos 195-200 grados, que es una velocidad elevada para este tipo de pieza. Esta temperatura y velocidad elevadas hacen que las capas no estén suficientemente frías cuando imprimimos la siguiente capa sobre ellas, lo que hace que se deformen fácilmente y especialmente en una pieza con paredes de 0,4 milímetros. Yo ya había tratado con impresoras 3D en el colegio, pero a la hora de hacer diferentes piezas teníamos algún que otro fallo y aquí nos han ayudado y nos han dicho cómo poder solucionarlo, como podría ser el exceso o la falta de temperatura, que puede hacer que la pieza no se pegue bien o que, de lo contrario, tenga bultos por exceso de temperatura. Y esto nos puede ayudar a mejorar eso y a conseguir un buen proyecto para el concurso de los barcos. Estuvimos manejando diseño digital y nos dieron ideas para hacer el casco del barco. Entonces pensamos hacer un barco de poliéster por la parte de abajo y arriba tendríamos el panel para poder iluminarlo y hacer que funcione. Pero necesitamos también un rompeolas, por si acaso hay olas, ir más rápido y a la hora de girar se vuelva más dinámico. En las impresiones 3D, nuestra imaginación marca nuestros límites.